y pasaré desde luego el micrófono a otros compañeros para que también externen sus puntos de vista. José Román González, Mario de Ángeles, Medio y muchos otros más con más de incluso hay personas que en este momento continúan en un daño al interior, en nuestro voto no es el peor de nuestra institución. Y lamentablemente hay algunos que el día de hoy aceptaron que es correcto, dando las convocatorias, cambiando de día, la hora, el lugar, para hacerlo como es el ciudadano. Entonces, yo quiero comentar la consideración de ustedes dos puntos beneficiarios. ¿Este consejo se pronuncia a favor de la expulsión de todo esto? Y se instruye a la Comisión Nacional Constitucional que resuelva en el sentido de cancelar sus derechos estatutarios o militares. Gracias. Compañeros, quiero someter a mi consideración que les estén a favor a la discusión, voy a someter a discusión la propuesta de la discusión de las personas que se están señalando aquí, que dicen con la roja, Ignacio Rodríguez Ugarte, José Román González Ramírez, y también trata de Francisco Tapia, que le están haciendo a nuestro partido. Pero esta es su consideración, oradores a favor, oradores en contra, por favor, si hay alguien en contra. No habiendo oradores, se somete a la votación, los que estén a favor de la expulsión, levanten su voto. Gracias. Los que están en contra, por favor, levanten su voto. Vamos a contarnos, perdón, nos vamos a regresar. Dos votos en contra, que les queda a favor. Esa es la grabación de lo que sucedió ayer en el Consejo. Como pueden ver, ni siquiera hay argumentos del motivo y la situación. Yo lo que quería comentar ahí claramente, en la foto vemos cómo el secretario general el día de ayer y en otros días anteriores ha estado promoviendo, evidentemente junto con el presidente municipal Mario Calzada y desde luego integrantes del Partido Revolucionario Institucional, la serie de circunstancias que ayer se provocaron y desde luego que también ayer influyeron un poquito por todos ustedes conocidos por medios de comunicación, de lo que sucedió ayer en el Marqués en Querétaro respecto a la ciudadanía diciendo claramente un no a ese gobierno que está hoy secuestrado evidentemente por este grupo o por estos grupos fácticos. Es decir, nosotros denunciamos claramente ante el Instituto Electoral de Querétaro la intervención de los partidos políticos en este plebiscito que se acaba de realizar el día de ayer. Ahí podemos ver, aparte de los integrantes que estuvieron el día de ayer en el Consejo, supuesto Consejo del PRD, la mayoría de ellos fue a este Consejo. Tenemos al secretario, al hermano de Gabriel Olvera, a la compañera también ahí integrante de una organización que se llama Muesma, que fue por cierto ayer electa, si pasa la siguiente imagen, ella ahí está tomando protesta, evidentemente en este consejo realizado el día de ayer, como integrante del comité de la mesa directiva, de la cual aparentemente, quiero decirlo así, y entre comillados, somos removidos algunos compañeros, en el caso particular, su servidor como presidente del Consejo Político.